Pese a los trascendidos que ubicaban a Rengo en fase de transición, lo cierto es que la comuna continuará al menos por esta semana en cuarentena. La zona que acumula 893 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia se encuentra en su sexta semana en confinamiento y presenta mejoras en sus indicadores de acuerdo a las autoridades. Si bien es cierto hay una disminución, mantenemos 48 casos activos en su población que está con COVID positivo. Yo creo que ha ido mejorando en cuanto a sus indicadores. Mira, hemos revisado los casos que reportan y efectivamente Rengo tiene una disminución en los casos que han presentado día a día, incluso hay algunos días que no han tenido casos positivos. Durante esta jornada se desarrollaron controles y fiscalizaciones en distintos puntos de la comuna, incluso dejando detenidos por no portar el respectivo permiso temporal. Para los habitantes de Rengo, continuar en cuarentena es positivo, aunque piden mayor fiscalización por parte de las policías. No, está bien porque igual, por lo que he visto, todos los días hay nuevos casos y la idea es que vayan disminuyendo, no aumentando. Así que pues, me parece bien a mí que sigan cuarentena Rengo. Sí, súper bien porque así controlan más a la gente, hay mejor control, más fiscalización, hay gente que sale sin permiso a veces. Está bien que nos controlen y que nos cuiden a todos los vecinos, pues, está bien. Debería hacerse más seguido y más al centro también. Bien me parece, debería ser más para las villas, yo vivo en la Villa de la América y ahí es como en la noche después del toque de queda pasan como quien anda en el día. Frente a la disminución de casos activos en la comuna, la autoridad sanitaria apuesta al buen aislamiento de los portadores del virus y a un comportamiento óptimo durante el confinamiento. Y lo más importante es que estas personas positivas estén en aislamiento adecuado y no estén saliendo de sus lugares de confinamiento para transmitir a otras personas y contagiar un grupo más amplio. Puede que los indicadores vayan mejorando. Si la población no hace caso de lo que es la cuarentena y las indicaciones ministeriales, digamos, de salud, de las indicaciones sanitarias, seguramente va a seguir en cuarentena. Pese a los buenos indicadores, Rengo deberá esperar al menos hasta el próximo domingo para saber si el Ministerio de Salud decide pasar a fase de transición a la comuna.